NBA star Kobe Bryant was on board that helicopter and is now dead at the age of 41. That retired Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash. Is just in shock and disbelief. Es hora de viajar al pasado. Ladies and gentlemen, please welcome LeBron James. The fact that I'm here now means so much to me. I want to continue along with my teammates to continue his legacy, not only for this year, but as long as we can play the game of basketball that we love, because that's what Kobe Bryant will want. Descubriremos mucho más que una temporada, el significado de una promesa y legado para Los Ángeles Lakers. We're up here because we had a dream and let nothing stand in our way. These things come and they go. But what stays is, how do you use your passion and use that to inspire somebody else to create their passion? Es el momento. The 2020 NBA Championship belongs to the Los Angeles Lakers. The Lakers conquer the bubble and batter number 17. Una historia épica que se convirtió en leyenda. Señoras y señores, el momento ha llegado. Recordando la historia, Lakers campeones 2020. Como en cada historia, viajemos al pasado. Era una temporada única e idílica para deslumbrar un sol de victorias. En Los Ángeles, todo el mundo vivía al compás del oro y púrpura, un Staples Center lleno, una campaña donde se debían enfrentar a grandes contrincantes. Antes del fallecimiento de la Mamba Negra, la unión de Anthony Davis y LeBron James retornó a los Lakers al plano competitivo, uno de los mejores fichajes de la historia. Su química era evidente dentro de la pista y los resultados del equipo superaban las expectativas. 36 victorias y 10 derrotas hasta aquel fatídico 26 de enero. 5 días antes, LeBron había superado a Kobe de entre los máximos anotadores de la historia. A partir de ese momento, la franquicia haría todo en su memoria. Los de Frank Vogel estaban dispuestos a batallar hasta la última gota de sudor para dedicarle el campeonato como homenaje tanto a Bryant como a su hija Gigi. Un equipo astuto en defensa y rápido en ataque, en esos momentos el cuarto mejor rendimiento ofensivo de la NBA. Equipo que arreglaba sus imperfecciones y trabajaba para ganar. Miembros de la plantilla que nos hacían sentir nostalgia: Dwight Howard, Rajon Rondo, más tarde, adquisiciones que incrementarían las posibilidades del equipo. LeBron y Davis, miembros del All-Star Game. Máxima concentración siempre en los puntos donde algo puede flojear. El 6 de marzo, los Lakers aseguraron su primer lugar en los playoffs desde la temporada 2012-2013. Era el momento deseado. El Staples volvía a brillar más que nunca. Sin embargo, 5 días después, surgió lo que nunca nadie hubiéramos esperado. Tras el fallecimiento de Kobe Bryant en enero de 2020, el mundo se vio azotado por la fuerza de una pandemia total en marzo de ese mismo año. Crisis is now a pandemic. It's just, it seemed more like out of a movie than reality. This is the last night of NBA games. Aquella noche del 11 de marzo, un final inesperado con miradas de inquietud, situación de incertidumbre. Para algunos, un virus primero tomado a la ligera, más tarde, el encargado de tomar decisiones drásticas para otros. La NBA había sido derrotada, sin saber ni cuándo, ni cómo será su retorno. Positivos que hicieron ver la realidad. NBA is suspending the season. Varios ejemplos de recaídas, noticias día a día. Nuestros héroes, de la mejor liga de baloncesto del mundo, no podían jugar. Un campeonato que quedaba en el aire. Un 2020 que muchos quisieran ver ya como un recuerdo lejano. To resume the season with games starting in late July. Sin embargo, la fuerza del corazón vence siempre a cualquier razón. El 5 de julio, la NBA anunció el regreso de la temporada en la burbuja en Disney World, Orlando. 22 equipos jugando y 8 encuentros para poder seguir luchando por los playoffs. Los Lakers sufrirían también las consecuencias de esta situación. La lejanía impuesta de las familias, el amoldarse para ganar y cumplir una vieja promesa. Kuzma, McGee, Morris, Green, Caldwell Pope, Caruso,
Todos formaban parte de algo especial, a pesar de cualquier dificultad. Leaving my family, leaving my kids, leaving my wife was very challenging. You know, kind of emotional at the same time. But they truly understood it, that it was time for, for me to get back to work. Porque este 2020 ha tenido momentos de tristeza, de sentir el tener que volver a encontrarnos, pero también de demostrar nuestra bondad, que podemos estar más unidos que nunca, que el baloncesto juntó a todos los equipos y nos inculcó una amistad tanto en el deporte como fuera de él. No solo fue para Lakers, también para todos. Porque un nuevo significado ha cobrado ahora todo el sentido. Para el oro y púrpura podía ser el regreso a un deseo infundado. Para el resto, el querer conseguir el cielo. Porque no solo se trata de ganar, se trata de que juntos podamos cambiar al mundo. Sin embargo, otros seguían teniendo una deuda pendiente, algo que no se les quitaba de la cabeza: desear la victoria. Los Lakers debían acostumbrarse a las nuevas condiciones. En 8 duelos tan solo ganaron 3 de ellos, pero seguirían primeros en la clasificación, con 52 victorias y 19 derrotas, listos para conquistar la NBA. 7 años sin llegar a la postemporada, momentos de incertidumbre, de reconstrucción, de no saber el camino que podía tomar la franquicia, el mazazo de enero que sucumbió a sus corazones. Pero ¿y si dejáramos todo eso atrás? ¿Y si ahora el pasado formara parte de la historia y nosotros escribiéramos un nuevo relato? 17 de agosto, comienza la auténtica guerra. Los Lakers comienzan su sueño por el campeonato. Los Blazers de Lillard y Carmelo lucharon bien, pero han sucumbido. Los de California avanzan posición. El small ball, Frank Vogel, el acierto exterior, la confianza, todo ha sido espectacular para vencer a los Houston Rockets de James Harden y Russell Westbrook. ¿Quién puede parar a los Lakers? Bienvenidos a las finales de conferencia. Denver Nuggets, el equipo revelación, combatirá a muerte contra los Lakers. ¡Qué momentazos nos ha regalado Davis! 4-1, 4-1, los Lakers van a la final. El sueño y el homenaje a Kobe Bryant cada vez está más cerca. 117 a 107, el quinto partido que les haría campeones de la conferencia. Los Lakers no habían llegado hasta allí para quedarse a las puertas. Si los años de espera han valido de algo, fue para llegar con más hambre que nunca y hacer el mayor de los homenajes. En aquel encuentro, LeBron James hizo 38 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias, otro triple doble, otra catapulta a lo legendario. Los Lakers habían llegado a las finales de la NBA, el Olimpo del baloncesto. Aunque, como dijo Frank Vogel, el trabajo aún no estaba hecho. ¿Pero hay algo mejor en el mundo? Cuando todos lo intentan, pero tú das un salto más. Cuando otros se dejan caer, tú siempre te mantendrás firme. Una cúpula y temporada que pasará a la historia. Y llegaba el momento de poner el broche final. Nuestros protagonistas se enfrentarían a uno de los equipos que más duro han trabajado, los Miami Heat, de Jimmy Butler, Bam Adebayo o Tyler Hero. Un duro rival que en temporada regular realizó 44 victorias y 29 derrotas, pero fueron en los playoffs donde su máxima calidad se dejó ver, venciendo a Indiana Pacers, a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo o a los Boston Celtics de Kemba Walker. Una franquicia que no volvió a unas finales desde el año 2014, precisamente también con LeBron James. Jimmy Butler ha demostrado ser el capitán y el líder que todos buscaban. 22,2 puntos y 6 asistencias por partido en los playoffs. Como dijo Spoelstra, la guerra no había hecho más que comenzar. Cual epopeya griega, nuestros héroes estaban preparados, pero también se notaba la tensión en el ambiente. Tan solo unos partidos más y todo habría acabado. El grito de guerra, Lakers y por Kobe. El rey quería de nuevo su trono. Ahí vemos a Jimmy Butler saludándose con Jay Crowder. Todo está preparado. Comienzan las finales de la NBA. El salto es para Dwight Howard. Atención, Jimmy Butler contra LeBron James. El bloqueo de Adebayo. Canasta. Los Heat van dominando 23 a 10. Vamos ahí, Jay Crowder al triple. ¡Sí, señor! Se mantiene intacto el fuego y el calor de Florida. Veamos qué tiene en mente el rey. Ahí va Rayon Rondo al triple. ¡Sí, señor! No es por nada, pero el parcial es de 55 a 25 en contra de Miami Heat. Atento, Jimmy Butler parece que se ha torcido el tobillo. También Bane de Bayo tiene problemas. Goran Dragic, ¿qué está pasando? Anthony Davis aprovecha su oportunidad con ese mate matador. Respuesta está contra las cuerdas. Los Lakers ganan el primer partido de las finales con un Anthony Davis pletórico.
El segundo encuentro, una lucha de sensaciones en la burbuja. Miami Heat estaba tocada. Los Lakers, motivados por el espíritu de la Mamba Negra, la tierra giraba. Comienza la segunda batalla de esta gran guerra. Miami Heat va a echar en falta a Bam Adebayo y a Goran Dragic. Ahí está LeBron James pletórico, metiéndose hasta la cocina. Menudo duelo que estamos teniendo entre Jimmy Butler y el Rey. Jay Crowder intenta atacar. Cuidado que Gawel Poulard coge. La tiene el Rey. Va el Rey. Pase para Dwight Howard. Y machaca el aro. Esto es el Showtime. Los Heat están usando todas sus fuerzas. Está Tyler Herro en pista. Se ha convertido en el jugador más joven en un partido de las finales NBA. ¡Qué gran trabajo de Miami Heat! Pero vencen los Lakers de nuevo, 124 a 114, y se ponen 2 a 0. LeBron y Davis, la primera pareja de jugadores en anotar más de 30 puntos en un mismo partido de las finales, desde Kobe Bryant y Shaquille O'Neal en 2002. Esto es impresionante, cómo han salido disparados. Están muy metidos en el partido, prácticamente Jimmy Butler está dominando, parece Michael Jordan. Ha decidido plantar cara al infortunio y madre mía, Miami Heat, cómo se está esforzando. Los Lakers aplauden esta acción. Anthony Davis vuelve la carga con esa canasta decisiva. Ahí está Tyler Herro dominando a canasta. Va contra Caldwell Pope y canasta de Tyler Herro. Vamos a ver qué idea rondo el número 9 para Anthony Davis. ¡Aliup y mate matador! Es una auténtica barbaridad. ¿Cuántos puntos lleva Jimmy Butler, por el amor de Dios? Miami se mantiene vivo y pone el 1-2. 40 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias de Jimmy Bucket. Miami Heat sabía que todo no estaba acabado. Los Lakers, que todo no iba a ser tan fácil. Los corazones empezaban a impacientar. Señoras y señores, empieza la cuarta guerra mundial. Ahí va Bam Adebayo recuperando sus fuerzas y esa bandejita que entra. Donis Haslem levanta las manos. LeBron James no se rinde, parece una bestia. Cuidado con Los Ángeles Lakers, llevan 9 pérdidas. Ahí está la bombita de Tyler Herro en la cara de Davis. Señores, tenemos a dos titanes en las finales de la NBA. Ahí está el tapón de Davis. Cuidado, Linick, la pelea hasta la muerte. Los angelinos necesitan más que nunca la fuerza de LeBron. Ahí va, se mete hasta la cocina y puede contra Crowder y contra el mundo. Ahí está Davis, el triple decisivo. Faltan 40 segundos. Canasta de Davis. Los Lakers ganan el partido 4 y se ponen a 3-1. Tan solo uno más y tendrán el campeonato. El jersey de Kobe Bryant, una tradición que se vería contra las cuerdas frente al fuego de Florida. Quinto encuentro de estas finales decisivas, balón para Jimmy Butler, contra el mundo, canasta, sí señor. No se van a rendir, ahora sí que parecen el fuego y el calor de Florida. Los Lakers quieren vencer a toda costa por Kobe Bryant, ese mate de Anthony Davis. Es impresionante el derroche físico de LeBron James, que con ese triple pone el partido más vivo que nunca. Ojo a ese triple de Jay Crowder que no entra, pero ahí está Jimmy Butler contra Howard y en cesta. Señoras y señores, momentos finales, ¿cómo está el partido? Ahí va Duncan Robinson. ¡Canasta de Robinson! Cada uno de los integrantes del equipo están sacando todo lo que tienen dentro. Jimmy Butler vuelve a hacer otro triple doble exhausto y mete a Miami Heat en las finales, 108 a 111. The Lakers, the organization that's all about winning. Forget winning, winning championships. And that's the only goal. I'm extremely proud to be a part of this franchise, getting back to where it belongs. And that's compete for championships. We're playing for number 17. Habíamos viajado al pasado y el momento había llegado. Todo está listo para el partido 6. Ahí está el salto inicial. Balón para los Lakers. LeBron James hace ya la magua. Jay Crowder se mete hasta la cocina. La bestia del rey. Goran Dragic entra a jugar después de estar lesionado. Ahí está la canasta del dragón. Dios mío, los Lakers están yendo a por todas. Vaya defensa magistral. Ahora sí que sí. Son una muralla. Están más cerca de conseguir el campeonato. Alex Caruso. Ahí está la canasta de Caruso. El small ball está funcionando a la perfección. ¿Quién se lo iba a decir a Rajon Rondo y a Dwight Howard? No es por nada, pero LeBron James lleva más de 20 puntos. Vamos a ver una nueva jugada de Frank Vogel. Estudiada a Caruso para LeBron James de nuevo. Sí, señor. Machacando el aro. El rey quiere su trono. Los Lakers han conseguido vencer el partido 6, 106 a 93. Son los nuevos campeones de la NBA. Kobe Bryant les está mirando desde el cielo, bien orgulloso. Un esfuerzo de años, tensión de meses.
lucha de días, los Lakers lo habían logrado. Se habían convertido en los campeones de la NBA. Un nuevo trofeo, anillo y homenaje para una leyenda. Tantos momentos vividos, solo por devolver la gloria a una dinastía y de alguna forma regalar el campeonato número 17 a la Mamba Negra. Fue todo una predicción. LeBron James se convirtió en el MVP de las finales, su cuarto anillo, pero este tenía un sabor especial. Un 2020 con muchos momentos oscuros, por una afición, por Kobe Bryant. Uno sigue jugando aquí en la tierra, el otro haciendo lo que mejor sabe hacer en el cielo, jugar al baloncesto, al deporte que amamos, y enseñarnos que el espíritu y la fuerza residen en nuestro corazón, que todo es posible si luchas hasta el final. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet, para descubrir una historia que ahora sí obtiene un desenlace feliz. El espíritu de un jugador que siempre pertenecerá a aquellos que tienen grandes visiones. El campeonato de Los Ángeles Lakers 2020 y un grito de batalla.